Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo videojuego que no podía faltar. Estoy cansadete, ¿eh? Después de salir de trabajar he hecho esto rápido para poder jugarlo. Y se viene un juego que yo creo que es interesante, este Infernax, estilo retro, 8 bits, paleta de colores, muy similar a la Nintendo NES. Y que nos trae una propuesta Metroidvania un tanto clásica, así que vamos a ver de qué estamos hablando. Pero antes de empezar, como siempre, ¡vamos con la intro! Y aquí estamos ya de nuevo, vamos a empezar en la pantalla, ahí, en la pantalla pequeñita. Ya podemos empezar la partida, vamos a volver a poner la música. Pero antes de empezar quiero enseñaros una cosa, ¿vale? Vamos a salir, vamos a volver a cargar el juego porque me gusta cómo empieza, ¿sabes? Se trae cachondeo, yo creo que va a estar divertido. Vamos a salir y vamos a volver al juego desde el principio, ¿vale? Lo estoy jugando en la plataforma de Microsoft, en PC. O sea, le estoy a tope, no apto para niños. Este juego contiene temáticas maduras que pueden no ser aptas para todos los públicos. Entre ellas se incluyen lenguaje descarado, actos de violencia en nombre de la justicia, gore para parar un tren y seres demoníacos medio desnudos con distintos niveles de atractivo. Si juegas este juego, no sé qué, bueno, ¿aceptas? ¿Bien? ¿Vale? ¿Correcto? Ok. Pues eso, me gusta cómo empieza. Está bien, esta música ya es un poco machacona, típica, pues con esa especie de chiptunes de la Nintendo. Y le vamos a empezar a dar caña con nueva partida, vamos a elegir el nombre, vamos a borrar Alcedor y nos vamos a poner Maloney, ¿no? Digo yo, pero a ver, ¿cómo? A ver, cancelar. ¿Cómo borro? Vale, borro de este botón. Joder, qué tonto estoy. Estoy cansadillo, pero tenía que probar el juego, aunque fuera. Modo clásico, dificultad recomendada para jugadores experimentados, se puede cambiar a casual en todo momento. Modo casual, puntos de guardado extra de áreas clave, conservarás algo de oro y experiencia al perder. Y empiezas con una vida extra. ¿A qué le damos? ¿Al clásico, no? Le damos al clásico de toda la vida, yo creo, chicos. ¿Qué opináis? ¿Alguien me dice algo por ahí? Antes de empezar esta aventura con ese estilo, ese toque retro 8 bits de la Nintendo, chicos. Yo creo que puede estar bastante divertido. Voy a esperar un poquito por ese delay de 5, 6, 7 segundos que tiene. Y entre que me escribís y tal, si alguien quiere opinar. Aunque yo creo que lo más correcto sería jugar el modo clásico, ¿no? Pero voy a sufrir. Voy a sufrir porque suelen ser juegos difíciles. Y ese juego tengo entendido que hasta cierto punto es largo, ¿eh? Para ser este estilo de juego. Así que no sé, venga. Bueno, vamos a darle al clásico. Me van a partir el morro. Me van a partir la espalda. Pero bueno. El joven duque Maloney, cansado de las violentas cruzadas, finalmente regresa a casa. Pero Maloney no tenía ni idea de que algo proveniente de Tierra Santa había llegado a su país natal un año atrás. Un libro misterioso escrito por un loco cuyas escrituras se rumorea albergan un gran poder. Aquí es donde empieza la aventura de Maloney. Buah, Maloney. Ahí mola, ¿eh? Pues, ¿qué tal se oye? ¿El juego se oye bien? A mí yo ya sé que, como siempre, porque siempre lo tengo igual. Empezamos aquí. Comitel, ingeniero mecánico, sin miedo al éxito. Muchas gracias, tío. Bienvenido. ¿Se oye el juego correctamente o lo tengo que subir un poco? Si lo tengo que subir un poco, me lo decís, ¿eh? Que lo tuve que bajar porque estaba muy, muy alto. Buen día. Empezamos. Tengo que dar cuatro hostias, ¿eh? Cerrada. Con cara de hastío, ¿eh? Esa música es muy Castlevania, ¿eh? ¿Se oye correcto? ¿Seguro? Venga, vamos a darle caña. Bienvenidos a todos y espero que disfrutemos. Porque este juego, yo creo que se viene un juego cojonudo, ¿eh? Ya iremos viendo, pero yo creo que se viene un juego bastante cojonudo. Al que le guste el rollo de toda la vida, el rollo retro, lo va a disfrutar, ¿eh?
Vamos a darle caña y a ver qué nos cuenta este. Me está pidiendo que lo mate. Le ayudamos, le matamos, le ayudamos, le matamos. Venga, lo voy a dejar en vuestras manos. Voy a dejar que interactuéis vosotros con el juego un poquito. ¿Lo matamos o lo ayudamos? ¿Le destrozamos el alma? ¿O le ayudamos? Se está convirtiendo, ¿eh? Os recuerdo eso. Pero bueno, como me digáis. Ayúdale, mátalo. ¿Quién desempata por ahí? Que no sea yo el que tenga que tomar la decisión, porque vamos, a mí lo de abrirle el cráneo se me está haciendo bastante atractivo. Venga, pues vamos a matarlo. Han ganado los malos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Hay que destrozarle. Todo el mundo está pidiendo que lo mate a gritos, tío. Lo siento. Vamos a matarlo. Madre mía, cómo me gustan las animaciones de este juego, ¿eh? Espero que se apiaden de mí cuando llegue la hora. Bueno, acabamos de empezar el directo, somos unos poquitos ya. Parece que se está poniendo eso interesante, a ver si va entrando más gente. Y vamos disfrutando. Esto es un altar para grabar, ¿vale? ¿No? Sí. De momento no vamos a poder guardar, no vamos a poder utilizar la experiencia para subir de nivel nada. Así que nada, tiene un poquito de toque RPG, ¿vale? Las oraciones alivian el dolor de la batalla. Ya, me limpio la sangre y todo. Y es tan clásico que no dispara hacia arriba, ¿eh? No puedo pegar hacia arriba, solo puedo pegar hacia adelante y hacia abajo. Así, no hacia abajo, agachado. Muy buenas, Dante, tío. Muy buenas a todos, bienvenidos. No sé, tía, por aquí. ¡Dinerico! No llego aquí, ¿eh? O sea, un sitio por donde no se puede pasar. O sea, que no tengo nuevas habilidades, no podemos hacer nada. Bueno, de momento vamos bien. Pero yo sospecho que esto va a ser jodido, ¿eh? Se va a poner complicado en cualquier momento. A ver esas monedicas y luego las puedo congelar por algo chulo, ¿eh? ¿Qué más hay por aquí? Ven aquí. ¡Ay, qué cabrón! Quitan dos de vida, ¿eh? O sea, tengo dos toques, nada más. Dos toques y muero. O sea que el modo clásico te quitan dos y una hostia, ¿eh? Buah, la música me encanta, ¿eh? 11 días para el Elden Ring, chaval. Le vamos a dar durete, ¿eh? Lo sabéis, ¿verdad? No tenía que haber tocado. Es muy fácil esto, de momento. Y cero vidas. O sea que en realidad el juego son dos toques. Qué cabrones. Pues es duro esto, ¿eh? Entonces... Puedo subir por ahí, que no llego. ¡Duque Maloney! ¡Ayudadnos en la batalla! Vamos, reviéntalo. Tengo miedo de morir, ¿eh? Bienvenido a casa, señor. Abrid las puertas al Duque Maloney. Así me gusta. Como debe ser. Vamos a ver si podemos mejorar. No me llega para nada. Necesito 750 de experiencia y solo tengo 600. Una puerta cerrada. Otra puerta cerrada. Me parece que está todo cerrado, ¿eh? Todo cerrado. Está la gente acojonada. Aquí pasa algo, ¿eh? Se avecina la tormenta. La puerta. Defended la puerta.
Salen un... Bueno, viene un bicho, viene un bicho, viene un bicho. Está intentando defender la puerta para que no la tire, pero por lo visto debe ser algo grande. Madre mía de Dios la que me han dado. Pues venga, vamos ahí. ¿Qué me pega? Hostia, los ha machacado, ¿eh? Me revienta. De dos golpes me mata, ¿eh? Así que más vale. ¡Ostras! ¡Me ha reventado, tío! Reinicio clásico. Entonces aquí, joder, macho. No me esperaba. Y me ha quitado la experiencia, ¿eh? Casi toda la experiencia. ¿Y el dinero? Dinero no tengo tanto, ¿eh? Madre mía. O sea que no salgo ni del último altar. Salgo aquí. ¡Qué locura! Tengo que tener cuidado. Además, soy muy impaciente. En cuanto muero, vuelvo a morir rápido porque quiero hacerlo rápido, no quiero repetir. Jodido tema, ¿eh? De experiencia, yo creo que he perdido bastante experiencia, ¿eh? Esta es la que me pegó antes. Ahora por lo menos no he cometido ese error. Pero madre mía, cómo me ha puesto el bicho ese, ¿eh? Pues se viene. Pinta juego divertido, ¿eh? Pero duro también. Juego divertido, pero bastante difícil. Yo creo. Muy clásico, ¿eh? Vale, ya está. Bueno, me he arriesgado pues porque al final sabía que no voy a morir y tengo aquí un altar. Pero por lo visto, aquí no apareces. Apareces en el principio. Vale, vamos a guardar. Esos deditos para arriba, chicos. Claro, no había guardado. Eso es lo que había pasado. Por eso no aparecí en ese altar, aparecí en el anterior. Hay que ir guardando, ¿eh? Consejo del día. Pero venga, hay que poder con él ahora, ¿eh? Nos echa para atrás. Hay que reventarle. No, que me mata. Joder. Madre mía, me acaba de vomitar encima. Problema resuelto, aldea salvada. Vale, pues lo primero que hay que hacer en el juego, resuelto. Por la gracia de los cielos, estáis vivo. Padre Henry, ¿qué ocurre aquí? Gracias a vos, Darsov es un lugar seguro, al menos por ahora. Descansad. Mañana iremos a dar caza a la bestia. Señor Maloney, estáis despierto. Hemos encontrado el rastro del monstruo. Os llevaremos a él en cuanto estéis listo. Pues de puta madre. Vamos a ver qué hay por aquí. Por aquí nada, no se puede interactuar con nadie. Vamos a bajar. Yo creo que esto va a seguir cerrado.
Y cerrado sigue. Aquí no hay nada. Aquí parece que el herrero tampoco hace nada. No hay nada en las paredes, no hay nada oculto. De momento no hemos encontrado nada oculto por aquí. Aquí hay un trovador. Esto es una pensión. Y no hay nada por las paredes tampoco. Pero la música está muy chula, ¿eh? Espero que la estéis oyendo bien. Aquí tampoco hay nada. De hecho, voy a escuchar yo en el móvil porque no tengo muy claro. A ver qué tal chifla esto. ¿Nunca te has preguntado qué más hay ahí fuera? Dame un segundito. Vale, se oye correcto, porque si no, luego muchas veces estoy yo pendiente, soy bastante tiquismiquis con esto. Vamos a meternos aquí, que de aquí salía la peña. Parecen unos franciscanos, ¿no? Una especie de... bueno, no sé si esto es la iglesia, pero parece ser que el libro no podemos leerlo. Vamos a meternos por aquí. Ese cofre de allí tiene nuestros donativos para la gente pobre. Quizás podrías echar unas 25 monedas de oro, señor. ¿Echamos monedas o mangamos dinero? Me voy a portar bien con la gente. Me voy a portar bien. Gracias por la donación, señor Maloney. El pueblo apreciará vuestra generosidad. Luego puedo quedarme con todo el dinero si quiero, ¿eh? Pero bueno, vamos a ser buenos porque dicen que este juego tiene varios finales y en función de tus actos, pues van a pasar unas cosas u otras. ¿Correcto? A ver qué hay por aquí. Ha llegado a nuestros oídos que hay bandoleros en los caminos de las afueras de Darsho. ¿Podrías ayudar? Venga, vamos a ayudar. Muy buenas, Leo. Los bandidos fueron vistos por última vez cerca del puente de Baleshir, sobre todo tras anochecer. Si podéis ocuparos de ellos, los caminos volverán a ser seguros. O sea, puedo hablar con ellos no tirando hacia arriba, sino que me van a dar misiones dándole al botón de acción, así que debería. Yo era granjero antes de que unos monstruos saquearan mis tierras. Solo quiero regresar, mi señor. Si os doy la llave del granero, ¿me haríais el favor de acabar con el monstruo que merodea por ahí? Pues venga, mis sinceros agradecimientos. Mi granja se encuentra al pasar el fuerte de Baleshir. No tiene pérdida. Pues vamos a hablar con todo el mundo entonces, que no lo he hecho antes. Muy buenas, Coloso, ¿qué tal? Bienvenido, tío. Todos hablan ya de vuestras buenas obras, mi señor. Seguid así y puede que precise de vuestra ayuda. Y de momento, pues por aquí no veo yo que haya nada que hacer. Así que aquí por lo menos está todo el pescado vendido. Entonces en las casas y todo, y puedo hablar con los bichos estos, bueno, con los tíos estos. Mi familia lleva viviendo en Upel desde hace generaciones. Nos alegra que hayáis regresado, mi señor. A ver, ¿qué cuentas tú? Decidme, buen señor, ¿de verdad nos han abandonado los cielos? Y entonces si le doy aquí puedo leer... No puedo leer el libro, ¿eh? Señor Maloney. Con ese hemos hablado, nos vamos aquí. Vamos al pueblo otra vez. A ver qué nos ofrecen. ¿Deseas aprender un hechizo o quizás comprar un amuleto? ¡Ostras! Aumenta la vida máxima en uno para siempre. 150. ¿Pero es dinero o es experiencia? Porque como sea dinero, es que voy a tener que robar, ¿eh? Incrementa la robustez de tu armadura. No tengo suficiente. Me estás contando, tío. Saludos, mi señor. Me complace ver que habéis regresado.
Tenía que ir a Arcos para trabajar, pero los caminos son demasiado peligrosos. Hoy en día ni siquiera Darsof es un lugar seguro. Vivimos tiempos oscuros, ya te digo, ¿eh? Poción de salud, gratis. Tened para vuestro viaje, invitad a casa. ¿Seguro que quieres esta poción? ¡Claro que la quiero! Hombre, o sea que tengo pociones ya, y por lo menos si me pega, me puedo rellenar. Señor, un esqueleto impío atormenta la tumba de mi padre. Os lo ruego, destruid esa abominación. Venga, vamos a decir a todo que sí. Vamos a cargarnos ahí de misiones para ir haciendo y a darle caña. Muy buenas, Juan Luis. Buenas noches, ¿qué tal? ¿De qué trata la historia? Pues estamos intentando descubrirlo. Es un juego que ha salido hoy y de momento pues no tengo yo mucha idea. Es un Metroidvania clásico, de corte clásico, 8 bits, estilo NES. Mis cantares son los más bellos de todo Upel. Bueno, seguro que cantas como el culo, como el de Asterix. Al menos tengo trabajo. Bueno, mira, alguien que ve el vaso medio lleno. El fuerte de Valeshir está cerca, mi señor. Vale, sí, pero vamos a mirar a ver si este me forja algo, me sube de nivel el arma, o yo que sé, echad un ojo y comprad todo cuanto queréis. Me vende armadura, me vende una poción de maná, pero no tengo dinero. Mi esposo ha caído presa de la locura desde que volvió de Pico Hachianto. ¿Podrías ayudarlo, por favor? Venga, vamos a ayudar a todo Dios. Oh, muchísimas gracias, mi señor. Está en el sótano de la casa, por fuera. En el sótano de la casa, por fuera. Una misión, encárgate del hombre poseído en Darsof. Va a ser ahí abajo, venga. Va a ser ahí abajo. Os saludo, viajero. ¿Sabéis que estáis hablando con el mismísimo Hans el Grande? ¿Y a mí qué? Sí, veréis, yo, Hans, soy un respetado miembro de cierta organización, es como un secreto. Ya veo que os he impresionado, si queréis ganaros mi prestigio, reuníos conmigo en el paso de Tohan. Bueno, pues ya lo veremos por ahí. Muy buenas, muñeco, muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamios? Ahora que tienes misiones aceptadas, te pagarán cuando las completes, o eso esperemos. Mira, aquí es, ya está abierto. ¿Tengo que darle de hostias? ¿O qué? Hombre envejecido, callando mi alma a la oscuridad, ¡ayudadme! Sí, pero vamos a ver, ¿qué me estás conteniendo? ¿Tengo que reventarte o qué? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar yo? ¿Eh? No puedo, ni le puedo pegar ni nada. Y hasta que no haga eso no consigo esa poción. Que la quiero, por cierto, ¿eh? Vamos a guardar y a ver si conseguimos algo de dinero. Tenía que haberle robado. Es así todo más fácil siempre, pero bueno. Yo qué sé. Dale de hostias. Ya, pero no puedo. Es lo malo. Pues vamos a seguir avanzando en el mapa. Ya compraremos cosas cuando podamos. Nos vamos con lo puesto. Y bueno, una poción de salud, que siempre es de agradecer. Claro, nadie se hace rico sino robando. Les tenía que haber robado, ¿eh? Porque de moneda en moneda nadie se enriquece, ¿eh? Parte de abajo, parte de arriba. ¿Para dónde voy? Voy para abajo, voy para arriba. No tengo mucha idea por dónde ir. Venga, vamos a bajar. Lo que pasa es que luego para subir va a ser jodido igual, ¿no? No, parece ser que no. A ver, vamos a ver. Bueno. Se están zampando uno. Pobre hombre. Y yo que no les dejo merendar, ¿eh? Qué cruel soy. Vale, un poco más de dinero. Esto se rompe, fijo. Pero se tiene que romper de otra manera. No puedo cascarlo así. Qué putada. La música es cojonuda, ¿eh? Hostia.
Vale, pues tengo un toque nada más. No sé si usar la poción. Voy a toque, ¿eh? Sí, es mucho más Castlevania. Es como un poco Castlevania 2. Y la música, ¿eh? La música es muy Castlevania. De hecho, pues igual cambiar el título más adelante. Por lo que estoy viendo, aquí hay algo y hay un sitio para grabar. Aquí debe haber un jefe o algo. Mejorar, puedo mejorar ya por fin. Fisting Fucker, más salud, más mana. Pues yo creo que con más salud vamos bien, porque tengo poca salud. De dos golpes me matan. Guardamos partida. ¡Muy buenas, Michael! Ese like, claro que sí, chicos. Ese dedito para arriba que ayuda mucho más de lo que pensáis. Las oraciones alivian el dolor de la batalla. Pues venga, vamos al dolor de la batalla ahora. Que tenemos que hacernos esta mazmorra. Necesito una llave. Pero no tenía yo una llave que me habían dado. Experiencia. ¿Cuánta experiencia dan estos bichetes? 15. Venga, vámonos. El granero, tío. Aquí hay un bicho, hay que pegarse con él. Ya verás, me va a partir los muebles. Me va a reventar el culo. Que darle. Lo que pasa es que suelta una bichada, pero impresionante, ¿eh? Es jodido esto, ¿eh? Y el jefe sigue entero, el cabrón. Ser duro, ¿eh? El bosque sigue entero. Vamos a tomarnos la poción. Yo creo que merece la pena ahora. Se rellena entero, vale. Menudo. A ver si sale. No me voy a mover. Vengan para acá. Y ahí es saliendo, porque si no, joder la vida que le queda, macho. Esto va a ser durete, ¿eh? Este juego, ojo, ¿eh?
¡Ojo! ¡Que es duro, eh! Ahora estoy con vosotros, pero es que me va a reventar. Queda todavía, ¿eh? Es familia de Chuck Norris, el cabrón este. Vamos a esperar antes de que salga, porque si no, se pone loco, no me deja avanzar. Queda poquito ya, ¿eh? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Pixelvania! Es más difícil, yo creo, ¿eh? Acaba con los monstruos en el granero. Regresa al cuartel de Darkshop para ver al sargento. Pues vamos a regresar al cuartel y además podremos comprar cositas con el dinero que hemos conseguido. Vamos a darnos la vuelta. Que no nos mate. ¿Experiencia? ¿Qué experiencia me ha dado? Además, no me ha dado mucha experiencia para la mano de hostias que he decidido quedar. No me gusta eso, ¿eh? No me gusta a mí eso. Poca experiencia, poca experiencia. Pero bueno, vamos a guardar la partida. Es difícil, ¿eh? Ojo que el juego es cabrón, como el solo, ¿eh? Que parece fácil, pero que os diga Coloso luego, que dice, va, voy a comprar el mismo juego que está jugando Maloney. Va, es fácil, este es un medio inútil. Y luego, hostia, pues parecía fácil. Me cago en la puta. Hay que calcular muy bien. Ojo, ojete. Sí, sí, que me lo abre. Mira el ojo. Ahí viene el ojete. A ese lo vamos a dejar tranquilo. Que son un poco peligrosos y no voy yo como para ir regalando, ¿eh? Chulo, me está encantando, ¿eh? Echaba mucho, pero mucho, mucho, mucho de menos juegos como este, ¿eh? Mucho de menos. Estamos en Dargoff otra vez y... no sé si era por aquí. Pero bueno, mis bendiciones por vuestra ayuda. Quizá puedas ayudarme a reconstruir la granja. Regresa al cuartel para ver al sargento. Recompensa 100. Volved a verme cuando hayáis realizado más buenas acciones. Genial. Me acaban de dar 100 monedas, tío. Al final ser bueno no es tan malo. Que Maloney saca su habilidad de la melena. Si le cortamos el pelo, se vuelve un manco. Perraco sois, ¿eh? Tengo que ir al puente de Valeshear. Bueno, de los curas no tengo nada que hacer. Tú, perraco. 100 de escudo, 150 más vida.
aumenta la vida máxima en uno para siempre, tío. Es que claro, hay más cosas que me gustaría. Robustez de la armadura. Tío. Vamos a darle ahí. Vendido. Pero ya me queda 89, ya no me llega para nada. Maldita miseria. Y tengo una vida. Lo que no tengo son pociones, ¿sabes? 100, 100. Una cota de malla, tío. ¿Pero cómo le ayudo? Ya, pero más vida lo veo. Lo veo bastante importante, ¿eh? Más vida lo veo bastante importante. Me va a tocar dar más vueltas que un hijo puta, ya veréis. Cero llaves, pero está divertido, ¿eh? Joder, ya tengo 100. ¿Debería ir a pillar algo? Me cago en ti, me voy a dar la vuelta. Lo siento por vosotros, pero... medio minuto tenéis, ¿no? No va a pasar nada. Voy a comprar armadura. Además es que no he guardado ni nada, ¿eh? Iba ahí a lo bestia. Hombre, hombre, hombre. ¡Toma ahí! Hechizos, hechizos, es un hechizo. Incrementa la robustez de tu armadura. Vale, pero ¿es para siempre o cómo va? Ah, es temporalmente y utiliza maná. Dura poco. Vale. ¿Y dónde guardaba yo aquí? ¿Dónde hay un altar? Una zona. Es que es 4K, es mucho para tu PC. A ver. Opciones, volver, escritorio y el mapa. El mapa. Bueno, podemos seguir por ahí. Aquí, ojete. Esto es... enemigos fáciles que vayan viniendo. ¡Vamos! Venid aquí conmigo. ¿Qué es dinerito? Dinerito y experiencia. Tengo 810 de experiencia. Le puedo meter ahí un chute a alguna cosa, ¿eh? Muy buenas, Moons. Un saludo muy grande, muchacha. Tío. Pulsamos, mejoramos y o darle más vida, o maná, o poder. Venga, dale ahí para meter unos ganchos bastante contundentes. Es difícil. es difícil el juego, ¿eh? Es jodido. Bastante difícil. Pero tienes dos modos, el clásico y el otro. Yo estoy jugando el modo difícil, ¿vale? Cerrada. Vale.
¿Puedo hablar contigo? A ver, esa es mi cuenta. Nada, están arreglando el granero. Es jodido. Hostia, están todos empalados ahí, ¿eh? Vlad Tepes, el empalador. Pues hay que ir mirando el mapa. Yo creo que voy a poder unir por aquí adelante. Si me deja pasar y no me encuentro con un muro, que va a ser lo habitual. Pobre gente. ¿Estos son los bandidos? Ah, no. Hemos rastreado a la infame criatura hasta la ciudadela. ¡Adelante, soldados! ¡Vengad a nuestros caídos! O sea, voy con ellos ahí a repartir pan, ¿eh? No te quejes de la dificultad, que después de la Eterna no tienes derecho. ¡Bueno! ¡Ojo! Que Eterna no es el único juego difícil que hay. Me acaban de pegar. Sí, por estar ahí leyendo, ¿eh? Luego decís que os he hecho la culpa. Pero... pues sí, os he hecho la culpa. Se los está cepillando uno a uno, ¿eh? Se los está beneficiando, pero a base de bien. Es chungo el juego, ¿eh? Es bastante jodido. Y ahí hay una señal... satánica, ¿eh? Mata al monstruo en la ciudadela. Perfecto. Tenía que haber utilizado el B. Sigue emanando un profundo hedor a magia oscura en la ciudadela. Sí, es porque ahí hay un... hay un emblema profano. Nadie sabe por qué comenzaron todos nuestros males hace un año, pero eso lleva ahí desde entonces. El sello mágico cierra la puerta. He visto una gema como esta en el fuerte de Baleshir, antes de que tuviéramos que condenarlo. Julius, dale al señor Maloney la llave del fuerte. Lucháis con gran valor, mi señor. Aquí tenéis la llave. Que la fe os proteja en vuestra misión. Si te pierdes, ven a verme a la catedral de Darsok para que te guíe. O sea, me estáis diciendo que encuentra y mata a la bestia. Rompe los 5 sellos. Joder. Bueno, pues venga. Ya no puedo mejorar, pero por lo menos podemos guardar la partida. Perdón. Pues tendremos que venir para acá, pero luego hay que hacer backtracking, muchachos. Joder, pego más, ¿eh? ¿Sí? Sí, me gusta. Pego más. Guau, qué dinerillo, ¿no? ¿No hay camino por aquí? La de los gigantes de los Souls, pues no he caído, ¿eh? Más para adentro. Vamos a bajar aquí al maldito infierno, ¿eh? Es lo mismo, ¿no? Hemos dado la vuelta. No, solo que se parece mucho. Bueno, me estoy dejando muchas cosas sin hacer. Luego me tocará dar la vuelta, ¿eh? Tenía que asomar la oreja. Y ahora puedo subir por aquí. Oh yeah. ¿Mi dinero? Hombre,
cuesta mucho ganarlo, ¿eh? Sudor y lágrimas. La pasta para acá. Hostias. Ya verás tú qué divertido va a ser esto. Ya se empieza a poner entretenido. Y es que ahí te matas. Ya de por sí. Me cago en la puta, tío. ¿Tengo miedo? ¿Me va a aplastar? ¿Eso? Joder. Qué chungo, ¿eh? ¿Qué me estás contando? ¿Qué pasa ahora? Yo creo que he avanzado muy rápido. Nueva zona. La canción es brutal, brutal, ¿eh? Andrés Villa, muy buenas, ¿qué tal? Pues no sé, pero me he ido a casa a Dios, ¿eh? Joder, yo creo que tenía que hacer otras cosas antes. Me he ido a casa a Dios. Esto va a ser un jefe, me va a partir el culo. Ya verás. Y la canción, la música, es acojonante, ¿eh? Lo buena que es. Simon's Quest, ¿no? ¿Eh, coloso? Motherfucker, tío. Pasa por ahí, si tienes cojones. Hijo puta. No le pasa nada. Pero a mí sí me ha pasado, ¿eh? Vale, tengo dos caminos, uno para subir y otro por aquí. Voy a ver qué pasa, qué hay. ¿Qué hay, colega? Hostia, ¿cómo se está poniendo esto divertido, chaval? Estamos en Combleton, en la Necrópolis. Venga, voy a ir para atrás, aunque me estoy arriesgando porque se me va a pinchar. Lo sabía. Y no tengo poción de salud ahora, ¿eh? Estoy más muerto que vivo. Joder, es que un pequeño fallo, tío. Una llave. Justo, la llave era para acá. Necesito más llaves para poder pasar a más zonas, ¿eh? Me reventó. Mira cómo se ensaña. Cero vidas. Claro, por lo menos sigo aquí. Te voy a dar de hostias. Vamos, joder, cuánta vida tiene. Pero ¿dónde estoy? ¿Al final del juego ya? Pues el escudo, no sé. Me ha quitado dos de vida igual, ¿eh? A dejarle tranquilo, que se pone muy nervioso. Hostia. ¿Pero qué es esto? En el corazón, hay que darle en el corazón. Ya se empieza a poner chungo, ¿eh? No quito suficiente. Nah, he avanzado muy rápido. Bastante más dinero. Esa moneda es mía, chaval. Esa moneda es mía.
O el juego es así de chungo, ¿eh? Una moneda de 5. ¡Hombre! ¡Oh! ¡Toma ya! Hemos conseguido un poder nuevo. Una habilidad. Una habilidad. Claro, por eso lo has jodido. Te permite romper bloques quebrados y devolver proyectiles físicos enemigos. Joder. Pues ahora solo tengo que salir vivo de aquí. A ver cómo lo hago. Hostia, estoy muerto ya. Estoy muerto ya. Estoy a tope. Estoy a tope. Estoy a tope. Pero ¿cómo que hay más? Pero ¿por qué no paran de salir ojos? ¡Ojos de puta! Me spawnea, tío. Ahí, ahí, no me pienso mover de ahí. Dame 7 toques. 8, ¿eh? Y tengo el poder subido, ¿eh? Una bobada, ¿eh? ¿Y para darme la vuelta? A ver si... ¡No, tronco! ¿Tengo que repetir todo? Misión, PG. Ostras, tengo que... No me jodas, tío. Tengo que repetirlo, también, ¿eh? 750. Podría dar la vuelta y pillar mana. Pero bueno, venga, vamos a avanzar un poco más. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Podemos hacerlo bien, ¿eh? De hecho, hay una zona por la que no he explorado aún. Y voy a mirar ahora. Lo que pasa es que... A ver. Joder, qué chungo, tío. Tenía que haber ido donde antes, ¿eh? Porque sé que consigo un poder. Pero bueno, soy así de bestia. Me gusta explorar. Era por aquí. Están luchando ahí. Hijo de puta. Cárgatelo. Y ahora, majo. Vaya hostia, la lao. Me han saltado hasta las lágrimas. Y otra llave.
Voy a toque, ¿eh? ¡Cago en la puta! Tengo las dos llaves, ¿no? Está duro esto, ¿eh? Así se larga el agua. Hostia. Mi pasta. No puedes cometer ni un maldito error, ¿eh? Es que además te lo ajustan, ¿eh? Para que te veas jodido. ¿Qué haces tú? Pim, pim. Mongolín. Es chungo, chungo, ¿eh? Es bastante jodido el juego. Bastante. Mierda. ¿Me vuelvo? ¿Me salgo? ¿Me vuelvo y luego hago lo que tenga que hacer? Me compensa darme la vuelta, ¿no? La cosa está bastante jodida, sí. A ver si puedo... Puedo mejorar, pero yo quiero mejorar el fisting o la salud. El maná de momento no. Entonces me falta un poquito. Claro, esas interrogaciones serán para... Para desplazarse entre unos altares y otros. Estoy casi seguro, ¿eh? Que no me queda mucha experiencia para subir, ¿eh? Yo quiero más vida. Además no tengo vidas. Ah, mira, sí, lo recuperé. 1590. Voy a picarme un poco, ¿vale? Un minutito, porque necesito ese poder. Mira, ya no salía ni matando al otro, de lo rápido que he sido. 1690, vale, perfecto. Ahora sí. 1740 ratas. Ahora. Venga. Vamos a mejorar, porque si no... Poder o vida. Poder o vida. Es que más salud es importante, ¿eh? Poder. Pues ya me quedé sin nada. Guardamos partida y venga, como valientes, pa'lante, ¿eh? Pa'lante, nunca para atrás. Nunca para atrás. Pero no tengo mucha vida, ¿eh?
que me muero por ansias, por hacerlo rápido, ¿eh? ¡Uy, qué bueno, tío! Vamos por aquí. Vamos a coger el poder. Ostras, esta antes no podía abrirla, ahora sí. Vamos, agáchate. Pero aún así, tiene un aguante bastante burro, ¿eh? Vale, necesito eso. Nos va a volver a salir aquí, el amigo. ¿Cuánta experiencia da este? No me he fijado. Cuatro golpes. Seis golpes. Siete golpes. Ocho golpes. Subido el poder dos veces, ¿eh? Nueve. Ahí es poco. Necesito el poder ese para poder romper, para romper las cositas. Pero por lo menos se me hace un poco más fácil eso. Cuatro ojos había, claro. Yo pensé, digo, no paran de respawnear porque hay un fallo o algo. Hijo puta. ¿Qué me estás contando? Me ha matado el carabobo este. Cuidado, 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 cuidado. ¡Vamos! Venga, ya está. Conseguido. Soy guay, ¿no? Yo creo que el juego lo oís bastante bien. La música es... Pff, me encanta la música. Pero es que la música de la zona anterior es... increíble. Estoy muerto, ¿eh? Ostras, se la he devuelto, ¿eh? No, tío, me ha dado en el pie, no me jodas. Bueno, da igual, mira, así el error que cometí ya no lo cometo. Pero está duro, ¿eh? Está bastante difícil. Como me gusta, pero me está haciendo sudar, ¿eh? Que no es bobada. En modo clásico está bastante tocho esto de dificultad, ¿eh? Ahora tengo que volver a hacer lo mismo. Bastante tocho de dificultad.
Hay que entrenar para Elden Ring, ¿eh? Uf, hostia, está jodido esto. ¡Eh! Es que además son los controles toscos de toda la vida. Bueno, luego vengo por ti. Ahora te preocupes. Jugabilidad de la NES también, ¿eh? No os creéis que esto es un paseo. Control tosco. Igual no tanto, pero tosquillo, tosquillo. Ostras, me quita 3 de vida de una hostia. Si es que no puedo cometer nada más que 2 errores. Bueno, el segundo es el que me mata. O sea, no lo pueden tocar. Hay que volver sin cascar. Es lo divertido. Hijo puta, tío, no me di cuenta. Qué bobo estoy. Bueno, tengo 2 vidas, tengo 2 vidas, tengo 2 vidas. No olvidar de matar gente porque... Bueno, gentuza de esta. Ya no me das en los tobillos, ¿eh? Estoy a tope otra vez, ¿eh? Por bestia. Venga, 4 toquecillos, 5 toquecillos, venga ahí, así me gusta. Hay que salir de aquí, ¿eh? Hay que salir de aquí. No me jodas. Mira. El píxel de From, el píxel de From. Lo tenía hecho, ya iba a salir. Van 3 veces que muero aquí, ¿eh? Puedo hacerlo mejor. Hay que masterizar. Pírate. Si es que me la juego y luego me matan.
Tenía que haberle esquivado, pero soy así de bestia y luego voy a toque. Voy a toque. Uf, es retante, ¿eh? Vaya suplicio, chaval. Vaya suplicio. Claro, ahora entiendo por qué dura lo que dura el juego. Quizás sea por la dificultad. Aunque a lo mejor es que igual es largo también. Pero me está gustando mucho, ¿eh? Os lo recomiendo. Joder, ¿por qué hago...? Es que estaba leyendo el chat, tíos. No me doy cuenta de que tengo que estar pendiente de que no me maten. Y yo estoy haciendo al tonto aquí. Que anda que no tendré tiempo para leeros. Que tengo que leerlo justo en el momento que cambio yo de habitación. Y me pasa lo mismo que las otras dos veces anteriores. No una, sino dos. Hay algo de camino para allá, hasta que consiga salir, igual me muero. No, si no lo tengo claro, Estoy arriesgando mucho. Estoy arriesgando mucho, pero da bastante, bastante experiencia, ¿eh? Si me caigo, estoy muerto. Sudor y lágrimas, chaval. No jodas que hay un jefe aquí. No jodas que hay un jefe aquí. No jodas que no he grabado. Tiene todas las tripas fuera. Me cago en día. Espero que no sea muy difícil. ¡No jodas! ¡No jodas, macho! Ya sé lo que voy a hacer. ¡Madre mía! No me esperaba yo esto, ¿eh? No me esperaba yo esto. Vaya tortura. Claro, tampoco he ido por ninguna recompensa al pueblo, pero es que volver al pueblo es caminar mucho, aunque ya he perdido tiempo aquí palmando, ¿eh? Nada, voy a llegar hasta allá. Pero me voy a venir aquí y voy a guardar. Voy a subir de nivel algo porque me dan bastantes puntos. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer, y además voy a explorar por aquí también, que había más para hacer. A ver qué hay. Ya me jodió este, porque no se va a mover de ahí.
esos timings, Maloney, tío. Timing premium, ¿eh? Así por lo menos exploramos todo. Me quedé sin la moneda. ¡No! ¡La pillé! Llave. Vale, perfecto. Pues era solo para esto. Bastante, ¿eh? Sí, Coloso se lo está pasando muy bien, ¿eh? Damos monedas para allá. No para los barrancos, ¿eh? La pillé. Dos de salud que me ha quitado. Ya está hecho. Ahora voy a ser un poco más listo. Pero para volver, jodido, ¿no? No. Puedo. ¿Lo salvé? A ver qué me dice. ¡Me habéis salvado! No me importa lo que digan, sois maravilloso. Ya lo sé, chiquito, ya lo sé. Ahora por lo menos hemos guardado una pequeña parte. Ahora vamos a hacer lo que falta. Bien, las oraciones alivian el dolor de la batalla. Que tengo un dolor de espalda ya de la que me están dando, pero bastante considerable, ¿eh? Está difícil el juego, ¿eh? Está bastante complicado. Pero podremos. Solo tengo que hacer perfect prácticamente en todo. No cometer ningún error. Y decían de Ghosts and Goblins, la madre que me parió. Este es más difícil, diría yo, ¿eh? No ha dado tiempo a salvarle. Las estoy pasando putas.
Puedo ir al jefe directamente. Tengo todo lo demás. Pociones. Habilidades. Habilidades no. Tengo que volver a hacerlo, es verdad. ¡Ejecutadón! No, venga, ya podemos. Y antes de ir al jefe, lo que tengo que hacer es guardar. Ya sabemos el camino, ¿eh? Pues si esto es así al principio, ¿cómo será luego? Espero mejorar habilidades lo suficiente como para que... que no sepa tanto. Siete golpes, ocho eran, ¿no? Nueve. Nueve, ¿eh? Bueno, hemos conseguido un perfecto. Muy buenas, Eduardo. Tiene muy buena pinta. Está muy divertido, es muy bueno. Pero también es tan bueno como cabrón el juego. Ya os lo digo yo, ¿eh? Es difícil. Está complicadillo. Bueno, hemos utilizado esa. ¡No! Menos mal que tenía otra vida. Hostia, pero no me jodas que aparezco aquí. Entonces, para dar la vuelta lo llevo bastante jodido, ¿eh? Tengo miedo ahora de palmar, ¿eh? Y Coloso se parte la caja, pero será cabrón. Vale, ya podemos ir por el jefe. Y a ver, claro, en casual tiene que ser muchísimo más fácil, porque no pierdes casi experiencia, vas acumulando más, es más fácil, te quitan la mitad de vida, creo. Es una experiencia totalmente diferente, pero aquí en hardcore, puta madre. La tuve que liar, ¿eh?
¡Vámonos! Es que además para meterse por esos agujeros. La madre que me parió. Bueno, pues llegamos al jefe con un toquecillo menos. A ver qué me hace. Madre que lo parió. Claro, luego se calentó, pero yo no sabía la rutina. Primera vez que llegaba. Machácalo. Ahí está. Es que es hardcore de pelotas, ¿eh? ¡Se mueve! ¡Hijo de perra, chaval! Muy buenas, Max. Es muy difícil, es muy difícil. Es muy jodido el juego este. Bastante chungo. Yo no sé cuánta vida le había quitado. Pero si me podéis decir cuánto le había quitado, lo agradecería. Porque aquí los jefes tienen una cantidad de vida que... se te va a las manos. Vamos a admitirlo, ¿eh? Jodido. Está muy roto esto, ¿eh? Y el casual, pues fíjate, conservarás parte de tu XP, oro, ya no podrás seleccionar clásico y todo eso, que tienes una vida más, además, bueno, la hostia, mucho más fácil. Bueno, pues otra vez para el jefe, es que además tienes que ir. Bueno, ya, ya es que si me pegan... Por si acabo con él, me gusta pegar a los bichos. Por si acabo con él, porque tendré más experiencia. Pero ya no sé qué debería hacer. Bueno, está cerquita. Pero tienes que llegar. Es eso. Si llegas entero, perfecto. Y si no, pues te jodes. Cuatro cuadros. Flipando estás tú. Flipando estás tú. Que me voy yo con cuatro cuadros menos para el jefe. O sea, prácticamente a toque, como quien dice. Que además voy a toque, ¿eh? Me pega quien me pega, hasta el más tonto me mata. Me podría venir luego, porque esos juegos ya sabes cómo son. De venir luego, si eso. A ver cuánto aguantas. Ah, se lo ha jodido. Se lo ha fumigado, ¿eh? Una vez de cada mil, vence el caballero. El
otras 999 le ponen el agujero del culo bastante grande. No había fallado ni una vez con estos. Y esta vez me metí un espadazo, chaval, que me saltó todas las pulgas. ¿Pero qué pasa con ese juego? ¿Cuántos más cuadros? ¿Más se quitan? Antes se quitaban 3 cuadros. No, pero ese nunca me había pegado. Ese quita 4 en hardcore. En clásico, en modo clásico. Nunca me había pegado. Hay enemigos que quitan 4, hay enemigos que quitan 3, hay enemigos que quitan 2. Y nadie quita 1. en el casual, pues posiblemente sí. Todos se quiten 1 y alguno te quite 2. Ese es el tema. O sea, que es que está jodido. Aunque haya conseguido mejorar la vida 2 veces, aún puedo palmar de 2 golpes. Tengo que fijarme muy bien cómo va lo... Puta, tío. Vamos, lanza la flecha. Me cago en 10. Sí, pero para volverme, como no puedo hacer viaje rápido, ¿sabes lo que ocurre? Que para volverme tengo que hacer un camino que no es precisamente de rosas. Y además, no sé, quiero petármelo. ¿Cuánto le he quitado de vida? ¿Cuánto le quedaba? ¿Le quedaba mucho? Es que no me da tiempo, porque si miro la vida, me matan. Por querer mirar la vida, no le he pegado. Estoy cagando, es que no sé cómo va de vida. Mierda. Ah, 4 cuadros. Me quedaban 4 cuadros, no quedaba tanto. Me voy a volver a intentarlo. Porque es que si me quiero volver, a ver cómo estoy de lejos de casa, ¿eh? Ostras, es que si quiero volver a comprar la cota de malla o hacer cualquier cosa, me toca viajar un rato, ¿eh? Que igual no tardo tanto, pero... ¿Qué hacemos? ¿Lo intentamos otra vez? ¿Lo intentamos? ¿Podemos con él? ¿Creéis que puedo? Lo intentamos, ¿no? Ya me iréis diciendo, si queréis que vuelva al pueblo, volvemos al pueblo, ¿vale? Pero bueno, hago este último intento y me decís qué opináis. Si es mejor volver y pillar la cota de malla para que me quiten menos vida... Yo creo que es mejor, ¿no? Es que yo soy un bestia y si tengo que decidir yo, ya sabéis lo que hago, ¿verdad? Me lo crujo aunque me lleve aquí 2 horas dándole de hostias. Pero creo que lo inteligente es volverse, pillar la cota de malla, como bien decía aquí el amigo. Pero para volverse puede bien o me aplastará esto. Uah, es que al límite te ponen, ¿eh? Mira, 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 mira. Volver es más difícil que ir, ¿eh?
¿Llegaré? Te achuchan al límite, ¿eh? Soy muy bruto porque tengo la cabeza bien dura. Pero fijaos cómo el timing y todo está al milímetro, ¿eh? Los saltos, todo está milimétrico, que flipas. Luego sabré volver, ¿no? Buah, le salto los dientes en un ostión, ¿eh? Ha sido a gusto, ¿eh, caballeros? Está sin explorar. Había un cofre con pasta. Buah, puedo comprar hasta un turbo fishfucker, ¿eh? Con esta pasta. No, no quería bajar ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hostias? La rana Gustavo. Voy mal de salud, ¿eh? Hostia, es que además puedo ir por otros sitios. Ya vendremos para acá, de la que vuelvo. Que voy con 3 de vida nada más. Salen enemigos más jodidos, nuevos. Ahora la vuelta, porque como tengo más poder, pues me tienen que joder por un lado o por el otro. Hostia, el juego es buenísimo, ¿eh? Por aquí no quise asomar yo antes. Y no sé, ¿eh? Ya miraremos después. Es que me he venido muy adelantado. He venido a un jefe que tenía que haber llegado más adelante, yo creo, ¿eh? Pero bueno, y tengo recompensas también que cobrar, ¿eh? Hostia, que me mata. Me mataron. Por ir corriendo, ¿eh? Mira cómo me ha estado estrujando las tripas el muy desgraciado. Bueno, da igual. Vamos a llegar porque esto es más fácil. Es buenísimo, ¿eh? Pero ojo la que me están dando, muchacho. Parece mentira lo que me hacen la púa. Antes no me lo hacían. Tengo que tomármelo con calma. Ya fácil esto, ¿eh? Asoma. Toma mazazo en todos los dientes, hombre. Me hizo mal el salto para acá. Y claro, míralo. De la gran fruta, chaval. Tres, me ha quitado 3 de un golpe, ¿eh? No sé, esto es muy hardcore, ¿eh? Esto es muy hardcore. Es buenísimo el juego, es buenísimo, pero me está haciendo sufrir bastante. Me está haciendo sufrir bastante. Nada, voy a ver qué subir. Me está haciendo pasar bastante putas, ¿eh?
Y es que una cosa que mejora mucho el juego es... Corre, 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 corre. Es la música, que es muy bestia, ¿eh? Hijos de puta. Es que hay enemigos nuevos, tío. Y no tengo viaje rápido todavía ni nada. A ver dónde salgo, ¿eh? Sí, poco a poco, que demasiado. Ah, se ha hecho de día. Vale. Que era por eso. Moríos, hijos de la gran. Es un Simon Quest esto, pero en toda regla, ¿eh? Esto es Simon Quest. Claro, y de noche me meten unas hostias que ni me las vuelo. Vale, voy a ir vigilando un poco todo, ¿eh? Madre mía, todo el camino que tengo que hacer. Y esta música en concreto es muy Castlevania. Del 1, el 2 y un poco del 3. Sí, yo pensé que era un evento programado también y resulta que no, que no. Es que es eso. Que es un Simon Quest en toda regla. Esto es un... Vamos. Esto está hecho en honor a... Está claro, ¿eh? Sí, es el rollo. Suena muy parecido, pero no es la misma música y es brutal. Es tan buena como los juegos de la Nintendo, esos que recordamos con ese cariño. Pues estoy a punto de no jugarlo hoy porque estoy reventado. Estoy cansadito, ¿eh? Estoy bastante cansado. Pero hostias, ¿eh? He hecho bien dándole una oportunidad que le tenía yo en el punto de mira. Desde hace poco, ¿eh? La verdad, este no lo conocía yo cuando estaba en Early. Cuando estaba en desarrollo, que me diga. Este no ha estado en Early. No lo conocía yo, este juego, ¿eh? Lo conozco desde hace poquito. Y dije, venga, pues hay que darle. Hay que enseñarlo. Merece la pena. No, es que va a salir para Switch. Y posiblemente, pues a lo mejor, como en Switch sale muchas cosas para físico, igual sale físico este, ¿eh? Yo a ver si lo sacan para físico, tíos. Me gustaría. Hay una parte que no tengo mirada. Pero hay que cascar ahí. Hay que cascar ahí. Ojo. Noble caballero, merodea por el sótano un enorme monstruo al que no puedo dañar. Si acabáis con él, os enseñaré la técnica de combate ancestral de mi familia. Venga, vale. Pensé que me iba a enseñar otra cosa. Tened cuidado ahí abajo. Yo ni siquiera conseguí acercarme para golpearlo. O sea, me va a partir la espalda este también. Sale hoy, ¿eh? Lo puedes comprar hoy. Aquí los jefes son muy, muy duros, ¿eh? ¿Y cómo llego yo a esto? ¿Pero estás loco o qué, Antonio? Si yo no tengo magias. ¿Cómo le pego? ¿Tengo que saltar en las mierdas esas que caen? Pero me lo estás diciendo en serio. Esto es para luego, ¿no? Se supone que tenía que haber vencido a aquel enemigo y luego venir por este y todo eso. Y es que... Me estás contando, tío. ¿Tendré suerte? A ver, Truqui. Abre ese ojo, cabrón. Nada, no puedo con este, ¿eh? Me piro.
Lo siento, amigo. Vas a tener que esperar. Lo limpias tú si quieres. Paso yo de la mierda esa. Me mete la peña aquí en líos. Luego. Pero ya te digo, Coloso, bueno, lo puedes jugar en vez de en ese nivel de dificultad, en el otro. Pero si lo juegas el mismo nivel de dificultad que yo, te digo, prepárate para sufrir. Y no es ninguna bobada, es igual que cuando decías, va, Volgar, a ver qué tal está, no parece muy complicado. Y luego Volgar de Viking era una auténtica putada, ¿eh? Pues eso te cuento. No sé. Así por contar cosicas. Hay más camino que no hice, que es posiblemente lo primero que tenía que haber hecho antes. Echar un vistazo por todos los sitios, No, no, manco no. Manco no. Que yo estoy sudando, Estoy sufriendo. Manco no. Te estoy diciendo que vas a sufrir como una mala perra. Si lo pones en el nivel de dificultad clásico. Es difícil. El juego es difícil, pero yo voy a seguir jugando en difícil, por lo menos de momento. Porque me está resultando muy gratificante. Manco no, tío. Y bueno, muchas gracias por ese apoyo. Yo creo que es que este juego lo esperabais algunos, os ha resultado interesante y os habéis quedado. Ha pasado mucha gente por este directo, por lo que he visto, bastante. Muchos se han ido pronto, pero otros estáis aquí pasando un buen rato conmigo y la verdad, pues se agradece que estemos aquí unos cuantos. Ya que últimamente, pues no somos muchos habitualmente y menos un lunes. Y yo contento, bastante contento. Claro, y me va a decir que si le doy más pasta. Gracias por vuestras donaciones, señor Maloney. El pueblo agradecerá vuestra generosidad. Roby Alberto Miramar se ha suscrito. Bienvenido. ¿Qué tal? Espero que paséis buen rato por aquí. Lo que sea por ti, mister. Muchas gracias, hombre. Mando un besito bien grande a todos. Cago en la leche. Vendido y vendido, vale. Aquí he conseguido todas las mejoras que podía hacer. A ver qué me cuenta esta. Saludos, mi señor. Me complace ver que, bueno, que estáis bien de una pieza y todo eso, ¿no? Aunque me han partido el culo varias veces. Demasiado peligroso. Hoy en día ni siquiera Dark Souls es un lugar seguro. Dicen lo mismo. Y este me da la poción gratis cada vez que vengo. Entonces, coño, hay que aprovechar. Porque para los jefes no he tenido la poción. Para que el jefe atormenta la tumba de mi padre. Al este hacia el puerto. Ok. Cien y cien. Pues cota. ¡Toma ya! Me quitarán menos ahora, ¿no? Reduce ligeramente el daño recibido. Y tengo un frasco de poción. Frasco de poción, pero... no sé. No sé si cogerlo, porque es que prácticamente no uso eso. Ah, esto no lo quiero. Cuando tomaste el hechizo que está con el boss de las tripas, ese hechizo también te permite regresar proyectiles. Tal vez con eso derrotas al boss del ojo. Sí, pero me pongo nervioso de pelotas y como el juego condena y perdona poco, yo creo que siempre creo que voy a fallar y que me va a reventar, que me va a matar. Entonces, claro, me da respeto, Un saludo de España, campeón. Me da respeto, es que es eso, me da respeto. Pienso que voy a fallar y que voy a fallar y que voy a fallar. Entonces prefiero esquivarlo. Vale, se sigue fanfarroneando. Y vamos a bajar. ¿No te puedo ayudar ahora?
Una llave, ¿no? No, pero necesito una llave específica para esto, entonces olvídate. Y además, para ayudarle seguro que tengo que hacer alguna cosa. Que de momento no puedo. Y no hay más, ¿no? No hay más. No hay más, así que... lo suyo sería pillarme la poción. No tengo más cosas para comprar. Bueno, pues venga, vamos a comprar la poción también. Ahí la tengo, ahí la tengo. Para lo que sea. Pues vamos a seguir explorando, ¿que no? Aquí estaba todo. Está todo, está todo. Me encanta esta canción. Me encanta la música. De noche. Se ha hecho de noche. Hijos de puta. Venga, vamos a darlo todo ahí. Me he dejado una parte al lateral en el paseo de Tohan. Me voy a volver. Me voy al paseo de Tohan, ¿eh? The night is coming. Efectivamente, eso decían. Jo, más cabrón, ¿eh? El Simon's Quest, por cierto. Yo lo llegué a probar, ¿eh? No os creéis que me lo he pasado ni nada por el estilo y tal. Lo probé en su momento y es un juego bastante... no me acaba de convencer tanto. Este me está gustando más. Pero es el rollo, ¿eh? Y es bastante cabrón también el Simon's Quest. Podemos mejorar, pero de momento, claro, es que mejoro el maná. Pero yo quiero ahorrar. Lo que pasa es que si me matan, voy a perder la experiencia. Voy a usarlo. Así por lo menos, pues eso, quitamos el cuidado, ¿no? Muy buenas, Alucard. Ya por el propio nombre me imagino que te gusta este tipo de juegos, ¿verdad? Y tienes ahí una chica pechugona. Pues bienvenido, bienvenida. Vamos a ver ahora. Porque ahí atrás, en el paseo ese, se ponen hiperactivos, ¿eh? Por la noche. Están ahí que lo dan todo, como yo cuando salía de fiesta, cuando tenía 25 años. Vale, puedo bajar, pero eso ya está, está explorado. ¿Ya sería? ¡O va! ¡Hostias! Claro, esto era lo nuevo que iba a pasar por aquí. Vaya. La que me ha dado. A casa. Buah, me está pareciendo lo mejor que he jugado de este estilo, ¿eh? De este estilo, arcade, bueno, más bien retro. Retro 8 bits, chiptunes y tal. De lo mejor que he jugado en los últimos años, ¿eh? Justo de este estilo. No se puede comparar con otros que son un poco diferentes porque no es lo mismo. De lo mejorcito, ¿eh? Acojonante. Claro, no podía ir al paseo de Tohan todavía, pero me he tenido que pegar con un esqueleto con muy mala hostia. Nada, por aquí no se puede aún. El juego me está pareciendo acojonante, brutalísimo. Al igual que muy difícil, ¿eh? Ojo que es bastante jodido. Todo un descubrimiento, ¿eh? Si sale en físico, pues no sé, espero poder pillármelo, pero no, no sé
porque claro, físico para Switch fijo, y para Play igual también, pero claro, yo no tengo Play. Me gustaría que sacaran aunque fuera un cacho plástico con una ilustración, ¿no? Para PC. Estaría bien. Vale, hay que ir guardando de a cada poco. Y nada, pues habrá que seguir dándole, al igual que el juego al que estoy viciando con Shade ahora, que muy bueno también, por cierto. Si no sabéis de lo que estoy hablando, ayer y antes de ayer hicimos directo y estuvo cojonudo, Pues yo creo que no te vas a arrepentir. Si te gusta este género, que este canal va de esto, Este canal va de indies, metroidvanias, sobre todo metroidvanias. Jugamos bastante indie, de vez en cuando cambiamos un poco la temática. Alguna vez he echado algún juego de terror, no es muy habitual ya desde hace tiempo, pero bueno, vas a ver muchos metroidvanias aquí en el canal, muchos. De hecho, nos hemos crujido a Eterna Noctis cuando salió y todo eso. También, ojo con Eterna Noctis, Menos mal que quito bastante más ahora, Pero están en plan los bichos estos que cualquiera se fía, Hay que pasar rápido, si no... Nah, necesito un salto doble. No puedo hacer nada por aquí. ¡Vámonos! Tormented Souls, Tormented, en vez de Torment, casi, casi lo que has escrito. Muy bueno, It Take Two, me lo vi, te viste los diferidos, bastante chulo. De dejarnos de hablar 8 veces nos partimos la caja. Dejasteis de hablar 8 veces por el juego, pues ya habéis visto que con Shape yo me compenetro bastante bien, Vamos fluidísimos, fluye solo, Muy bueno el juego, Me ha sorprendido de forma muy grata. Hay que decirlo, Vamos a hacer unos puntines por aquí atrás. Esa caseta la hicimos. Ostras, otro que se lo va a pillar, Ya podía pasar el desarrollador aquí a saludar y a decir que, mira, pues los canales pequeños también apoyan las ventas, Aquí hay mucho jugón de este estilo que en cuanto puede comprar alguna joyita como esta, nos dejamos los dineros, Es una ruina esto, Sobre todo si eres pobre. Volgar lo he estado jugando aquí en el canal. Me hice un directo un día. Y la verdad, es jodidillo, Vamos a ver. Abrimos por aquí. Que dice por ahí Coloso. Y yo me lo compré por ver a Maloney y casi parto la Switch en 4 partes. Yo tengo recursos económicos muy escasitos. Y a ver, Coloso tampoco es rico y de vez en cuando se permite algún caprichini y tal, pero está jodido no tener un puto duro y querer un montón de cosas. Hostias. Me trincharon como un pavo, Es que me distraigo. Me distraigo a la mínima, Uf, amigo. A ver si aquí hay algo para partir. Esta parte, esta zona. Ostras. Es que yo también voy como los locos, Yo voy bastante mal, Podía haber evitado esos daños. Podía haberlos evitado perfectamente. Porque no era difícil lo que había que hacer.
Vamos. Dame ahí. Pensé que te gusta. No, hostia, es que lo ves jugar y ya te entra el gusanillo y dices, coño. Merece la pena. Me he dado la vuelta, no me tenía que haber dado la vuelta. Me acojoné en el último momento, ¿eh? Una llave. Una llave. Perfecto. Y más puntitos de experiencia. ¿Qué edad tengo? Hombre, más o menos se me nota ya, por desgracia. 40 tacos. Tengo 40 ya. Pasa el tiempo rápido, ¿eh? Ah, después de dos arriba, tira un abajo, macho. Yo estaba ahí preparado con el escudo, ¿eh? De todas formas, es mejor hacerlo agachado y punto. Y así pues no hay ningún problema, por si vienen maldadas. Claro, este no se va a pirar. Ahora, ¿cómo lo hago? Vete, vete. Ostras, es que está todo puesta una mala hostia. Que no es ni medio normal, ¿eh? Vámonos. 42. Estamos en la flor de la vida, muchacho. Hostias. Anda, míralo, alguien que la ha estado jugando ya, ¿eh? Ya sabe cositas. Gracias por el consejo, tío. Lo que pasa que es que ya no sé dónde me has dicho, porque estaba pendiente de que no me mataran. Bienvenido, por cierto. Y pues eso, eso te cuento. Estaba pendiente de que no me trincharan como un pavo. Estoy intentando salir para recuperar la vida que tengo y todo, porque si no va a ser un cachondeo ir por el otro camino. Salimos por aquí. Pillamos por aquí. ¡Ea! Puedo mejorar, pero no me llega para las mejoras que yo quiero. Un saludo, por cierto, ¿eh? Golpear la pared abajo. ¿Pero cómo golpeo las paredes abajo? Porque claro, si haces así, no golpea hacia abajo. Ah, seguro que es un cacho de pared. Estoy pendiente, ¿eh? Para que me digas. Elden Ring, lo tengo... No, no me gusta. A mí esos juegos a mí no me gustan. Lo tengo reservado desde hace medio año, casi. Le voy a dar, claro que le voy a dar, joder. Uy. Aquí. Pues
no sé dónde. Estoy mirando, ¿eh? Por todos sitios, porque me ha dicho aquí el colega que hay para... Que atizar, ¿eh? Vaya guay. Hostia. Vamos, campeón. Fiera titán. Iba bien esta vez, iba tranquilo, y me van a empezar ya a matar otra vez de nuevo, y se está haciendo el camino bastante largo, y aquí no hay un sitio para guardar ni nada. Menos mal que me quedaba una llave. Hostia, lo vi de milagro, ¿eh? Abajo que habrá, ¿eh? ¡Guau! Venga, dámelo todo ahí. ¡Dámelo todo! Tenemos otro hechizo. Espera, ¿había un hechizo? No jodas que al final genera una poderosa tormenta eléctrica. 4 puntos de magia gasta. Ahí a lo burro, ¿eh? LTRT. Ok. No voy yo todo lo bien que quisiera. Seguimos vivos. Con 3 cuadros nada más. Con la mitad de la vida. Ya puedo aguantar, ¿eh? Putada, tío. Voy a acabar palmando como un bellaco. ¿Cómo está de lejos la...? Ostras, está un poco lejos, ¿eh? Tengo que caminar bastante. Pues venga, vamos a echar un par de pelotas. Pasa que me encontraré con lo que no quiero, ya veréis. Al final de aquí, el túnel. Ajustado, ¿eh? ¡Jefe! Joder, esto está repleto de jefes, macho. A ver qué hace. ¿Y dónde le pego? ¿Dónde le pego, majo? En el ojo, ¿no? Habrá que echarle paciencia. ¡Suelta ojetes!
Vale. Vaya reventada. Claro, porque antes de usar la poción tendré que saber cómo se comporta. Me va a tocar repetirlo todo. Es que tengo miedo, tío. Me gustaría poder grabar. Es que además tengo para poder conseguir más cosas, ¿eh? Tengo bastante miedo. Podría conseguir más fuerza, más salud. Ostras, no va a poder con él. Dame un segundo que ahora volvemos. Ya el camino no lo sabemos bien, ¿no? Si no me muero, de la que vuelvo. Bien, pero puedo llegar bien. Lo debería. Pero ya me han trinchado. Puede ser así. Pues la hemos cagado. La hemos cagado porque todo esto que había hecho... Qué putada, ya verás tú. 2330. Bueno, igual... Igual no. Igual me toca hacerlo todo otra vez. ¡Qué tortura! Es que te tienes que hacer toda la puta mazmorra. Básicamente me tengo que hacer toda puta mazmorra de nuevo. Se me pone bastante tenso. Cojonudo. Para volver complicado. Una vez que estás aquí, te jodes. Por lo menos se lo he devuelto. Lo que pasa es que voy de pena, ¿eh? Voy de pena, porque antes iba entero y ahora no voy entero. Voy como el culo.
El detalle de los soldados luchando mola muchísimo, ¿eh? Dos cuadritos de vida, eso va sobrado, qué cabrón. Voy sobrado, sí. Y es que no te permiten darte la vuelta, porque tal y como se ha diseñado el mapa, va justísimo para ir como para volver. Ya verás tú, y que no me maten ahora. O sea, va a tocar vencerle como pueda. ¿Cuánto llevo adelantado del juego? No sé, llevo jugando un par de horas, ¿no? O casi. Dos horitas. Lo empecé ahora con ese directo. He conseguido pues varios poderes, un poco más de vida. He matado un jefe, he ido a por otro jefe, no acabé con él, me he venido para acá. Pero vamos, ahora te enseño el mapa si quieres. El juego debe ser largo, o por lo menos duro. Claro, estamos en el fuerte, solo te puedo enseñar la parte del fuerte ahora. Eso ya, cuando salgamos a la intemperie, te puedo enseñar el resto. Bueno, antes llegué jodido también, llegué igual. Pues venga, lo que pasa es que darle en el ojo es jodido, porque tiene ahí las garras y todo eso. ¿Qué botón uso el poder? Del B. Vale, pues venga. Haz lo tuyo. Venga, lánzate. Amigo, lánzate. La jodida. Es que además te tienes que arriesgar a que te haga daño por contacto. No te puedes arrimar mucho, ¿eh? No llego yo ahí, ¿ves? Hay que saltar. Me reventó. Ya está en Steam, ha salido hoy. Está en Steam y en las demás plataformas. 18 euros cuesta si estás en España. Aunque creo que me habías dicho tú desde México o quizá otro. Discúlpame, pero sabes, a veces no me doy cuenta porque estar al chat y jugando a la vez a esto es complicado a veces, no os creáis, ¿eh? Menos mal que no sois muchos. Aunque bueno, ya podían ser muchos más, compartir por ahí, joder, si eso. Aunque llevamos bastante directo, no sé cuánto más tiempo estaré, que mañana hay que currar. Pero bueno. Por lo menos pues lo hemos estado probando dos horitas, que ha estado bien. Hemos sufrido bastante, he muerto más de lo que me gustaría. También os lo digo. Vaya, empieza a lanzar mierda y todavía no le había pegado. Vale, le quita un cuadro. ¿Cuántos tiene? 2, 4, 6, 10, ¿no? Dos cuadros. Vale, solo le quedan 8 y luego se calentará. Es lo peor de todo. ¡Dos ojos! ¡Dos ojos por el precio de uno, majo! Y empezará a lanzar aquí toda la mierda. Dos. Luego serán 3, claro. Bueno, le he quitado 3 cuadros, quedan 7. Le queda el 70% de la vida, ¿eh? Me estoy guardando el rayo, por si me hace falta. Venga, que no me queme, que me dé tiempo. Paciencia, ¿eh? Se está calentando, pero eso es bueno. Eso es bueno porque se lanza, y que se lance es bueno. Que no tenga que ir yo por él. Pasa que parece que cada vez lo está haciendo todo más rápido, ¿eh?
Vale, perfecto. Ahí esos reflejos malonescos. Perfecto. Cojonudo, cojonudo, cojonudo. Venga, aquí ya está tieso. Voy a hacer un perfect, ¿eh? La cagué, por hablar. Me quema el culo, ¿eh? Hostia, está empezando ahí muy rápido, ¿eh? Perfecto, ahí todos los hocicos, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Pues lo hemos abierto por la mitad como si fuera un huevo. Lo hemos cascado como si fuera un huevo. Castillo superado. Buah, me encanta. 500 de experiencia. Y esto es un poder. Eso está claro que esto es un poder, ¿no? Baja, baja. Venga. Atízalo. Y Master of the Pit, derrota a Mahalmon, el escupe mentiras. Pues primer demonio superado, son 5 castillos por lo que veo. El otro ya lo habíamos visto en su momento. O sea que quedan 4, 3 por descubrir, uno que ya sabemos dónde está. Muchas gracias, chicos. Baleshire. Entonces, lo que hemos conseguido, quiero ver qué es lo que hemos conseguido. O simplemente la... Simplemente la bola roja esa. Pero ya está. Pues cojonudo. Vamos a ver si puedo mejorar, pero mejorar bien. La salud o el poder. Un cuadrito más de vida, ¿no? Está bien. Pues es un juego nuevo, tío. Es un juego nuevo, Urich. Es un juego nuevo, pero estilo, estilo NES. Con paleta de colores parecido, 8 bits, Metroidvania. Bebe mucho de los primeros Castlevania. Muy bueno, ¿eh? Muy recomendable. Voy a mirar el mapa. Pues este jefe ya me lo he fumigado. Vamos a seguir. Y menos mal que estoy cansadito, ¿eh? Sí, sí, está hecho a propósito, estilo retro, y está muy bonito, muy bien, y la música, si la escuchas, es una auténtica maravilla, ¿eh? Sí, joder, es Metroidvania. Igual que Simon Quest, aunque no se considere así, es uno de los pioneros, y otro que hubo antes, ¿eh? Otro que hubo antes de Castlevania, realmente fue el primero. Tú piensa, tengo un mapa interconectado, hay que hacer misiones, hay que conseguir llaves para abrir puertas, hay que conseguir las cosas... necesitas nuevas habilidades. Tiene toque RPG, sí lo es. Me he colado. Lo que pasa que es muy, muy rollo antiguo también. Entonces, cabalga un poco entre un género y el otro. Entre un subgénero y el otro. Plataformas con acción y aventura, y luego pues todo lo demás que conocemos, pues que se hizo famoso sobre todo a partir de Symphony of the Night, ¿no? Vale. Nah, he fallado. Qué cabrones, que en cuanto te ven, van ahí, ¿eh? Te dan el tiempo justo. No puedo subir ahí tampoco, por aquí no. No puedo. ¡Toma ya! Tenía que haber venido por aquí antes. Y es que yo también soy un cenutrio, ¿eh? Me había colado mucho. Me había ido muy lejos. Pero muy lejos, muy lejos. Y claro, pasan cosas. Luego pasan cosas. Y aquí hay nuevas mejoras, estoy seguro. La presa es el corazón de Arcos. Protege el pueblo
y hace funcionar nuestros molinos. Vale, ¿y habrá algo por aquí? Sí, sí, hay que aprovechar, aquí, a dejarse los dineros. Que tampoco es que tenga... Ah, pues sí tengo bastante, pero será más caro, ya verás tú. Hostias, ¿qué pasa? Vos, vi lo que le hicisteis a mi esposo. Ah, que me lo cargué, necesitaba ayuda y vos lo matasteis como un animal. Sois un monstruo. ¿No tenéis vergüenza? Que sepáis que la decisión la tomasteis vosotros, ¿eh? Fuera de mi casa. La lié. Pero, a ver... Que estaba envenenado y eso, y tal. No tenéis vergüenza, fuera de mi... Pues nada, igual me iba a hacer una gracia y por hijo puta y matarlo, pues... me ha cerrado la puerta. Creo que no le ha gustado que mate a su marido. No le ha hecho mucha gracia, ¿eh? La verdad es que no he visto a Hans desde el incidente. Este bar apesta, ¿no os parece, señor? Hombre, huele a pis y a cerveza. Mis cantares son los mejores, eso dice el del otro pueblo, que lo sepas, ¿eh? ¿Y poción gratis? Pues poción gratis. Que no la he usado, por cierto. No la he usado. Por haber hecho un perfect ahí a lo puto jefe. El diseño es el mismo. Si os ve agotado, buen señor, ¿os gustaría descansar aquí un rato? Bueno, pero es para recuperar la vida, ¿no? Aunque la tengo entera. Pero es para ver qué pasa, se hace de día. Ah, bueno, ahora es de noche. Me he despertado de noche, como los vampiros, ¿eh? ¿Por qué os he echado la culpa? ¿Ahora? ¿Por qué os he echado la culpa ahora? Es Metroidvania. Otra cosa es que parezca pues el típico platformer. Ese tiene goteras, ¿eh? ¿Otra fuga? ¿Cuántas penurias me van a suceder hoy? ¿Tendrá que ver con algo? ¿Y si tiro un rayo ahí? Tendrá truco eso, ¿eh? Señor Maloney, ¿habéis conocido ya a Sir Tancred? Nunca había visto un caballero tan justo. Aquí ya hemos estado. Este no me vendía nada, ¿no? Ah, distorsión temporal y vida, tío. ¡500! Cabrón, mira. Cambia del día a la noche. Cambia el día a la noche. Pero la cosa es cambiar la noche al día. 500, un corazón, tío. 500 es un corazón. Tengo que ratear un poco por ahí, ¿eh? A ver qué más me ofrecen por aquí. Una armadura de plata. 400. Una maza bien forjada y bañada en plata. 300. Reduce moderadamente el daño recibido. Ostras, pero es que claro, ¿qué hago, tío? ¿La armadura o la maza? La armadura. Venga, decidido. Lo que me ha costado ganar ese dinero. No os podéis hacer una idea. Bueno, sí, porque habéis estado aquí en el streaming conmigo. Bueno, armaduras. Solo me queda una, entonces. Y mazas, pues me quedan todas. La distorsión temporal la puedo comprar, pero no me interesa mucho. ¿Qué me cuentas tú, amigo? Hay una presa al este de Arcos. Id y destruidla. Ahora. Pero, ¿por qué me hablas así, tío? Le digo que sí, le digo que no, le digo que nunca. Que me hable normal. Bueno, venga, dije que iba a aceptar todo. Perfecto. Volved cuando acabéis. Recibiréis recompensa. No sé, el tío este, qué raro habla, ¿no? Pero bueno, y igual hacer eso es putear a otros. Quiero decir, que con eso igual estoy perjudicando a otra gente. No lo sé. Pero bueno, mira, lo que sí estoy viendo es que aquí tengo un sitio para subir. Y que une. Perfecto. Venga, musicota ahí. A darle bien duro. Vamos a saltar. ¡Hala! Cáete por ahí, cabrón.
necesitan bastante. Y es que por la noche se vuelven locos, ¿eh? Empiezan a salir esos bichos negros que son erráticos, saltan para todos lados de una manera muy rara. Y no hay manera, ¿eh? No hay forma. Cerrado. Hay que pillarles en uno de esos saltos, pues en una de esas rutinas, de una forma extraña. Ostras, pues cuánta experiencia dará eso. ¿Me puedo meter aquí? Sin contraseña no se pasa, no hay excepciones. Vaya hombre, vaya. Entonces por aquí no puedo ir. No, para conseguir más experiencia matando a Yoro. Porque tú creer que el hablar es raro. Ya, ¿eh? Pues ahora, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? Pues para Arcos. Lo que pasa es que tengo ahí en el cementerio de Combleton algo todavía por hacer, ¿eh? Y tengo el jefe de allá, que podría ir a, no sé, darle unos besitos en la nuca. Pero bueno, vamos a intentar mirar. A ver si puedo pasar por aquí y avanzar un poquito. Por curiosidad, ¿no? Esta abominación ha intentado matarnos mientras dormíamos. Esta cosa ya ni es humana, es el mal encarnado. ¡Salvadnos, señor! ¿Y entonces qué le tengo que dar unas hostias? Señor Maloney, dudo que podamos hacer gran cosa por esta pobre alma. Sin piedad, reducidlo a cenizas. Que arda la criatura, arrasadlo. ¿Y si es bueno? Razonar con él... Poder del diálogo, o quemarlo. Esta vez voy a razonar, ¿vale? Yo me ocupo. ¡Ey! Pues va a ser que no, tenía que haberle reventado. Mira, se ha cargado la peña. Me cago en la puta. Esta vez... Yo pensé que era lo que iba a pasar con el bicho, con el hombre al que maté. Que se iba a rebelar, y claro, pues... Igual sí, pero por lo menos hubiera visto a la mujer que me estaba defendiendo. Puede que tenga que mejorar mis técnicas de conversación. Pues va a ser que sí. Bueno, pues he conseguido resolver un problema. Ese es otro de los castillos, ¿no? Vale. Volved a verme cuando hayáis realizado más buenas acciones. Parece que es como que conectara, ¿no? Todos hablan ya de vuestras buenas obras, mi señor. Se dice así y puede que precise vuestra ayuda. No hay más. Ya está. La verdad es que no se han roto mucho el coco con alguna parte de las conversaciones y todo eso. Pero va. La verdad es que me las estoy gozando como un animal, ¿eh? Buah, es que no me canso de la cancioncita esta, ¿eh? Igual cuando lleve más horas... Sí. ¿Me tengo que subir a la mierda esa? Pues vamos a probar. Si me muero, me morí. Pues sí, es que no parecía. ¡Mi dinero! Nada, aquí está todo hecho con amor y cariño. Y un poco de hijoputismo. Pero bueno, por lo demás va bien. ¡No jodas! ¡Fuera! ¡Fuera, bichos! ¡Bien! Conseguí la moneda ahí. Soy rata, ¿eh? Pero cuidado que soy rata majata de los que no quedan. Pero con el dinero no se juega. Vale, ya sería. No se hace repetitiva, es lo cojonudo, ¿eh? Porque yo cuando empecé la intro, cuando empecé el directo y dije, ¡buah! Se oía la música esa constantemente que os pongo del principio antes de empezar el juego y tal. Ha petado, ha petado, ha petado, ha petado. Eso sí era machacón. Y dije, ¡hostias! Ya verás tú. Que igual es demasiado machacón esto. Pues no sé si debería ir por aquí, ¿eh? ¡Buah! Cerveza, tíos. Vamos a tomar una birrita. Me pareció ver un castillo.
en el mar a lo lejos durante la tormenta de ayer. Poción de salud. ¡Venga! Dame, dame, dame. Espera, tengo más pociones. Es que... ¿Está lleno? ¿Gratis? Sí. Lleno. Ahora sí, así que llevo dos pociones de estas. Vale, genial, caben dos pociones. Si os he agotado, buen señor, ¿os gustaría descansar aquí un rato? No, tío, ya me he tomado una poción, si eso. Y eso que el catalán eres tú, ya te digo, ¿eh? Yo creo que tengo sangre catalana y no me doy cuenta. Debo tener sangre catalana por ahí. ¡Mira! ¡Mira! La presa. ¡Hijo de la gran puta! Era lo que quería. Era lo que quería. Destruye a la presa al este de Arcos. Acabo de cargarme algo. Yo no sabía qué implicaciones. Regresa a Arcos para ver a Simon. ¡Qué hijo puta, tío! Acabo de cargarme el pueblo de alguien. Ya me imaginaba yo que algo malo iba a pasar. Lo estaba diciendo, ¿eh? Pero bueno. ¡No, tíos! ¡Ojones! Vamos a ver. Regresa Arcos. Bueno, pues venga, vamos a regresar. Luego venimos para acá otra vez. Está complicado, ¿eh? Hay que manejar muy bien, ¿eh? Coña. Bueno, está demasiado bien este juego, ¿eh? De todas formas, los creadores no son Mindundis, quiero decir, ya son conocidos por otras cosas. No me acuerdo ahora mismo qué juego, uno que más o menos tuvo menos importancia, quizá, pero sí lo conoce, sí tuvo cierto éxito. No son nobles, pero... Joder, lo están petando, lo van a petar ahora. Pero fijo. Estos no me dijeron nada, ¿no? No fue aquí. Tengo que regresar aquí a Arcos. A ver qué me dice la gente. Este bar apesta, ¿no os parece, señor? Ya, tío, pero... Vamos a ver qué me cuentas tú. ¡Miradlos! ¡Malditos desgraciados! Sabía yo que este tío no tenía nada bueno. Tomad vuestra recompensa. Más vale que me des 1.000.000 de euros. Por lo menos. Ahora me lanza un truño como los monos cabreados. Misión completada. Regresa a Arcos para ver a Simon Jones. Vale. 300 de oro. Ha merecido la pena, ¿no? Pasa que luego pues arderé en el infierno por estas cosas. Arderé en el infierno, pero claro. Gracias por todo lo que habéis hecho, señor. Me da las gracias. Parece ser que mi día va de mal en peor. Os lo ruego, dejadme tranquilito con mi bebida. Claro, ahora ya voy a poder comprar más cosas. Y si robo la hucha del otro lado, pues ya no os cuento. 413. ¿Podría tener un corazón más o una maza un poco más tocha? Pues venga. Maza de nivel 2. Perfecto. Ahora me faltan 500 monedas. Tengo que hacer algo por ahí. Algún encargo con mucha maldad para conseguir lo que me falta. A ver qué me cuentas tú. Dicen que la luz cura el alma, pero que el fuego la destruye. Bueno, pues será. Digo yo. 3.500 o 5.000. Bueno, necesito bastante paz. Necesito bastante... Bastante nivel, ¿eh? Necesito bastante, bastante nivel. Dejad que eche un vistacico al móvil, un segundo. Vale.
A ver, que el móvil no me quiere hacer mucho caso, ¿eh? Okay. Está chulo, ¿eh? A ver cuál es el próximo destino o nuestra siguiente maldad. Paso de Tophan, Costa de Storheim, etc. Seguimos investigando un poco más para adelante, nos vamos un poco para atrás y miramos por otra zona. No lo tengo claro del todo, porque en el cementerio de Combleton, el que hemos estado batallando antes, pues estaría bien poder acabarlo, ¿no? Digo yo. No tengo claro, porque ya llevamos bastante tiempo, estoy bastante cansado, ¿eh? Os digo de verdad, me apetece seguir jugando, pero estoy bastante, bastante reventado. Vamos a echar un paseo para atrás y luego cuando volvamos tengamos dinero suficiente para comprarnos los corazones esos. Yo creo que sería lo suyo, acabar con el jefe aquel. Así que vamos a acercarnos para allá. Porque viaje rápido, pues viaje rápido, ya veo que viaje rápido mis cojones 33. Me voy a tomar con calma, que soy normalmente bastante, bastante bestia. Y bueno. ¿Es más larga? Bueno, eso es roja, sí. No voy a hacer comparaciones. Tengo un corazón más, lo compré, ¿no? ¿O qué? Siete corazones. Ostras, qué cagada. Necesito 5.000. O por lo menos casi 4.000. Pero por lo menos tengo más vida que antes. Voy a volver a mirar. Por ahí no. Creo que no se podía pasar. Vaya, que se hace de noche, chaval. Se va a poner la cosa estupendástica. Bueno, de momento los bichos que saltan esos negros no hay aquí. Vamos a aprovechar, ¿no? Un campamento. Saludos, caballeros. Soy Robert. Es un honor conoceros. ¿Queréis uniros a nuestra velada? Bueno. Un vagabundo. Alguien debería darle una lección al padre Henry, ese necio insufrible. Destruyamos ese tomo sagrado que guarda como paño en oro. ¿Qué me decís? Ostras, es que yo creo que esto es en plan hijo puta, ¿eh? Y eso es malo. No, tío. No. No te cebes con pobre cura. Porque en ese contexto entiendo yo que sea bueno, ¿vale? No considero que todos sean buenos. Si tuviera acceso a la biblioteca de James, podría confeccionar un poderoso hechizo. No sé, tío. ¿El mago es este? Porque si eso primero, pues esos hombres no quieren irse de mis tierras y no hacen más que causar bullicio. ¿Podríais hablar con ellos? Vale, pero ya he hablado con ellos y me parece que las intenciones que tienen no son muy buenas. Avisadme cuando se hayan marchado. Son un incordio. Vale, hay que elegir mucho en este juego. Y todo tiene consecuencias. Y normalmente serán troll. En plan hijo puta. Todas. ¿Qué puedo hacer por vos? No podéis estar aquí. Mis hombres necesitan un descanso. Nos iremos en cuanto acabemos las bebidas. ¿Queréis acampar con nosotros esta noche? Vos también parecéis sediento. Venga, bebe con nosotros. ¡Emborráchate! Quedarte, expulsar. Voy a expulsarlos, porque yo creo que estos tíos igual la están. He dicho que os vayáis a tomar por culo. Ea. Calmaos, está bien, nos iremos. No lo olvidaremos. Vale, no lo olvidaréis, pero también os digo una cosa. Estáis aquí con el calimocho y las cervezas, las litronas y todo. Ya, tranqui, que estamos aquí, que ya nos vamos. Que en cuanto nos acabemos la bebida, me ha sonado muy, muy cani, ¿eh?
recogen y se piran. Encárgate del campamento del vagabundo, vale. Aunque también era porque estaban tocando los huevos. Si no, no debería echarlos. No sé, tampoco debería pasar nada. No le están haciendo cosas feas. Al fin, gracias a vos, podré seguir trabajando tranquilamente. Ahora que me he podido concentrar, he completado este hechizo. Puede ser vuestro por un precio. Ah, no me lo regalas. Puede ser tuyo por un precio. 250, pero ¿tú qué te has pensado? ¿Eh? Maldito. Desgraciado. Pues mira, no ha estado mal. Los canis del medievo. 100, necesito. Perdón. Perdón. Necesito 95 monedas. Madre mía. Y ahora es de noche. Canis lupus familiaris. Una moneda. Dos monedas. Necesito 92 más. Venga, 92 más. 90. Madre mía, a este paso no hacemos. No hacemos negocio, ¿eh? ¡Cojona! ¡Míralo! Por aquí no había ido todavía. Había ido. Y no voy a poder. Y no voy a poder. A joder se toca. Bueno, iba a picarme igual, así que. Ven aquí. Que ahí no llegas, ¿eh? Me quieres comer el culo, ¿eh? Y no llegas. Vale. Soy a veces un poco ordinario. ¡Madre mía! Que voy a volver a estornudar, ¿eh? Vale, necesito 56. ¡44! Lo voy a hacer porque es que si no, quiero avanzar y no me quiero aburrir volviendo, yendo, mil paseos, ¿sabéis, no? Quiero ser práctico. Nah, ese lo vamos a dejar ahí saltando, el pobre. Como un mongolo. Que por ejemplo no lo he hecho para picarme y tener más poder y poder vencer a los jefes y eso. O sea, he ido con dos cojones como un valiente. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es luego perder el tiempo. O sea, lo que voy. Son racanos, cuidado. Dieciocho. Y ya es de día. No he tardado nada, ¿eh? No he tardado nada. Se quedarán menos monedas, ya verás tú ahora. Conseguí 18 monedas ahora, me las voy a ver y me las voy a desear. 241. Venga, que aquí hacemos 9. 8. 7. 6. No jodas, que es que alguno ni suelta, tío. Agarraos del puño cerrado. 5 faltan, me faltan 5. Casi prefería la noche, ¿eh? Vale, es muy caso, peña. Ya está. 252. Venga, vamos a comprar la magia. Todavía no he utilizado el rayo, ¿eh? Pensé que con aquel jefe acabaría necesitándolo y me lo pulí bastante fácil. Venga, dámelo todo. Aprendemos ese hechizo y un hechizo nuevo. ¿Cuántos hechizos hay en total en el juego? Parece ser que en principio, si es todo lo que está ahí graficado, son 7. Tenemos ya 3. Vale, nos quedan 4. Yo creo que hemos hecho bastante del juego, ¿eh? Y me puedo curar con un hechizo, que es que viene muy bien. Porque se te acaban las pociones y qué. Así que ahora sí tiene sentido subir el maná
siguiente nivel. Joder, verás, estoy gozando. Yo creo que es que si no tuviera que ir a currar y más cosas que hacer, me echaba aquí hasta las 3 de la mañana. Me tienen viciado, ¿eh? Pues un gran descubrimiento que va a terminar en el canal. Como otros tantos. Todo un gran descubrimiento. 3.000 y pico. Aquí cofre ya está vacío, ¿no? Le tenía ganas al juego, ¿eh? Ya os digo que lo conocí hace poco, pero me pintaba brutal. Y hay otro par de ellos que me gustaría traeros, pero es que es cuestión de pasta, tío. Es cuestión de dinero y de tiempo. Hay un par de ellos más por ahí. Si no, ya os haré, si saco tiempo, otro vídeo de estos en plan juegos que van a salir dentro de poco. Sabéis que os hago a veces algún vídeo de próximos Metroidvanias y tal. Pues ahora tendré que hacer la sección para el 2022 en adelante, porque hay juegos, o que han salido hace poco, juegos recomendados. Yo creo que un día podemos hacer un directo, a ver si puedo hilarlo bien, sobre recomendaciones de videojuegos independientes y sobre todo Metroidvanias. Veréis que puede salir una charla, algo bastante chulo, ¿eh? No sé ni cómo lo estoy haciendo, pero es que aquí se ve algo, ¿eh? Sí, se ve algo. No, que sea barranco. Y sobre todo que estáis aguantando unos poquines, ¿eh? Aquí. Porque con la hora que es, yo entiendo que podíais estar un poco hasta la chistorra. 1750. Maná 2, es que claro, digo, mira, 3500, pero Turbo Fisting Fucker, aunque a más maná, más poder voy a poder utilizar. A veces utilizo esa palabra, poder, dos veces seguidas, no sé. No doy cuenta, es una manía, pero no me gusta, porque me gusta hablar bien. Os lo agradezco, señor, creía que me había llegado la hora. Coño, pues quítate del medio, que no lo puedo pegar. Le doy a pues te ha llegado la hora, ¿eh? Ah, no, porque se supone que lo he salvado ya. A ver, es que le tienes. Voy a tener que hacer lo mismo, ¿eh? Para llegar a los 3500. Madre mía. Están cayendo los moquines, ¿eh? O eso le doy a maná. A ver, tengo de maná 5. Gasta 3 el de rellenarme con la poción de salud, ¿vale? Rellenarme salud. Gasta 3, pero también meterle más duro es bueno. Y si le meto más duro, le tengo que pegar menos veces. Es que no sé, tengo mis dudas, ¿eh? Porque una más de maná y podría usar la poción del poder dos veces, que gasta 3. Podría usar el poder dos veces en vez de una. Ahora solo puedo usarlo una vez. Y claro, dices, es muy tentador, ¿eh? Pero bueno, mira, me la voy a jugar a fuerza, ¿vale? Me la voy a jugar a fuerza. Poder 4. Vamos por el jefe. ¡Buah! Como atizo ya, ¿eh? Maza nueva. Todo guay. Buah, de un hostión. Me va a ayudar mucho esto, yo creo, ¿eh?
A ver cuánto aguanta este ahora, ¿eh? Aguantaba 8, ¿eh? 3, 5. ¡Ostras! Por la maza, ¿eh? También, no solo por el poder. Porque cuando le das al poder, cada vez que subes el poder es un golpe menos a los enemigos. Y con la maza, por lo visto, otro tanto. ¡Ostras! ¿Por qué he hecho eso? Si normalmente estaba acostumbrado... Es que no sé, se me ha ido la olla, ¿eh? Menos mal que no la he cagado. Las prisas, ¿eh? Soy un prisas, cualquier día me caigo. Vale, pues ya estoy. Tengo un cuadrito de vida más, aunque aquí no es que importe mucho. Algo hará, digo yo, espero. Venga, pues vamos a darle unos tortazos al tío este. ¡Ostras! Ya la lié. Sí, mejora. Mejora bastante. Me lo follo. Vamos. Bueno, me ha dado un toquecito. A la tripa fuera, chaval. Venga, ya sabíamos un poco cómo iba y además iba un poco más poderoso, pues castillo superado. Venga, otra bolita. 750 experiencia. No dan tanta experiencia, pero bueno. Mejor que los enemigos normales, pues sí, oye. ¡Vamos! Regurgitated Guts. Derrota a Calamón, el glotón del dolor. Bueno, pues nos quedan 3 y pasaríamos por ahí y iríamos al final. Llevamos un cachito, yo creo que más o menos decentillo del juego, ¿eh? Hemos hecho unas cuantas cosas. Así a lo tonto. Hemos hecho unas cuantas cosas. Ni tan mal. Mejorar, podemos mejorar. Me salía mejorar, pero no puedo mejorar. Lo que sí que puedo hacer es guardar la partida para el próximo día, chicos. Siento tener que dejaros ahora 2 horas y pico, ¿no? 2 horas y pico de directo, quizá más. Quizá han sido 2 y media, no me acuerdo. He empezado a las 9 y media, ha sido 2 horitas y media de directo. Algo más. Así, provechoso. Hemos conseguido todas estas partes del mapa. Bastante. Parece una bobada. El juego retante es jodidillo. Pero vamos, cuesta cada céntimo, vamos, de precio al que ha salido. No es muy caro. Ahora mismo en Steam está a 18 euros. Son 20 de salida. Tiene un 10% de descuento. Podéis aprovechar. Y para consolas, pues no he visto el precio. Pero bueno, seguro que ya habéis estado cacharreando por ahí. Y de verdad, una gozada de juego. Un descubrimiento muy bueno. Y seguiremos dándole, a ver si puedo estos días seguir dándole al juego y nos la gozamos un poquito por aquí. Si no, pues un poco más tarde. Y tened en cuenta que estamos con It Takes Two también, con Shave, el fin de semana. Así que yo creo que, vamos, los directos de ahora son juegos potentes, ¿eh? Son juegos potentes. Esto es de lo mejorcito que va a caer en mis manos, o ha caído últimamente. Y que tiene que ver con la temática del canal, con la temática más purista del canal, y ha sido un acierto acojonante jugarlo, ¿eh? Y luego It Takes Two, pues es un juego muy divertido de ver y que está muy bien para jugar en cooperativo, ¿eh? Y que con el colega Shave hacemos buena partida, ¿eh? Nos entendemos bastante bien. De todas formas, el juego está muy bien hecho y es por eso por lo que se hace fácil hasta cierto punto. Y nada más, chavales, daros las gracias por pasar aquí el tiempo conmigo, ¿eh? Divirtiéndoos un ratito, viendo al Tito Maloni sufriendo o haciendo un poco de las suyas por aquí, ¿no? No he jugado tan mal, ¿eh? No he jugado tan mal. Así que también un poquito de espectáculo ha habido por ahí. No he jugado tan mal, el juego es difícil, ya me daréis la razón cuando lo juguéis, ¿eh? Es bastante jodido. Y nada más, chavales, que a seguir bien, sed buenos y nos vemos
en el próximo, chicos. Chao, chao, gente.